Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, y Leonardo Gutiérrez. También a los miembros de rango humilde Plus. Tacos Escloiz, Chris RG, César Fregoso, Zloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deku Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuela Maya, César 7, 7, Soquel Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darkire, A. Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Jair Efraín, Máximo Jiménez, y Tadeo Sebastián. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Ángel Marín y Jaime López son unos grandes bros. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro miembro del Rango Soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 109. ¿La flor resulta ser la diosa? Justo cuando Jin mencionó a Dios, el mundo una vez más se detuvo a excepción de Jin. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sin siquiera ver la figura de Dios, Jin ya lo saludó como si estuviera aquí. ¿Cómo te vas, hijo? Jin escuchó su voz detrás de él, así que se giró y lo vio caminando hacia él con su misma sonrisa tranquila de siempre. Por mucho que quiera decirlo, está bien, pero ¿me creerías? Luego, Jin le lanzó una sonrisa burlancia. Sabía que haga lo que haga aquí, Dios siempre estará vigilándolo, excepto en sus sesiones privadas. No. Entonces, ¿estás seguro de que quieres irte ahora? ¿No quieres conocer a la diosa de este mundo? Entonces Dios respondió antes de preguntar con una sonrisa. ¿Diosa? Ah, claro, mi misión. Para ser honesto, siento que la misión no es tan difícil. Quiero decir, me dijiste que vigilara a los dioses en caso de que intentaran algún medio que dañara el multiverso, pero hasta ahora, el primer dios que conocí fue un borracho extraño y ahora casi me olvido del creador de este mundo. Jin respondió encogiéndose de hombros antes de continuar. Ella debería al menos haberse acercado a mí primero, ¿verdad? Quiero decir, simplemente invadí su mundo y causé varios cambios ante sus narices. Después de que Jin terminó de hablar, Dios simplemente alarmantemente ante su pequeña queja antes de finalmente revelar la verdad. Me decepciona que ni siquiera ahora te hayas dado cuenta. Dios sacudió la cabeza y dijo, ante la expresión de asombro de Jin. ¿Te das cuenta de qué ahora? Jin levantó la ceja izquierda y preguntó confundido y preocupado. Le duele un poco su sentimiento al ver que Dios estaba decepcionado con él. Puede que Jin no sea una persona religiosa, pero en el momento en que conoció a Dios cara a cara y siempre estuvo bajo su cuidado, Jin ya se encariñó con él y ya lo ve como su propio padre. Es un poco extraño, pero ¿quién no quiere tener a Dios como padre? Aunque a Jin le pareció un poco extraño, él sabe cómo valorar las cosas, así que en lugar de quejarse, simplemente lo aceptó como un hombre. Es tal como Dios le dijo cuando se conocieron, es decir, que aprecian todas las cosas que le son concedidas. Aprendí esta lección cuando se quejó por primera vez después de reclamar su primera tirada de gacha. Ya ves. Los dioses no son alguien con quien puedas jugar o jugar fácilmente. Debes saber que su fuerza supera tus expectativas sobre ellos. Si crees que son seres que podrían crear y destruir un universo, entonces eso es simplemente insultarlos. Pueden hacer más que eso. La razón por la que te traje a estos mundos es porque conozco a los dioses y diosas que los gobernantes. Dios explicó mientras Jin seguía asintiendo con la cabeza varias veces antes de continuar. Solo estoy contribuyendo a tu crecimiento, Jin, una vez que considere que tu fuerza y tu mente son dignas, solo entonces te llevarás a un mundo donde enfrentarás un verdadero desafío. A partir de ahora, necesito que sigas haciéndote más fuerte.
Después de escuchar lo que Dios dijo, Jin suspiró y se sintió como un idiota por no darse cuenta de tal cosa. ¿Cuál es el punto de la sabiduría modelo de Suiro? Lo entiendo. ¿Qué pasa con la diosa de este mundo? ¿Deberías conocerla? Jin inclinó la cabeza en señal de comprensión antes de hacer una pregunta. Sí, de hecho ella ya te estaba esperando, no puede esperar más para conocerte, entonces ¿recuerdas la flor que viste hace unos días? Tócala y la conocerás. Dios respondió a su pregunta mientras le decía cómo encontrar a la diosa a continuación. Ya veo. Gracias Dios. Jin estaba a punto de inclinar la cabeza una vez más, pero antes de que pudiera hacerlo, Dios lo sujetó por los hombros y lo detuvo. No te inclinas, Jin. Alguien como tú no debería inclinarse ante nadie. Dios dijo con un toque de misterio en sus ojos. ¿Alguien como yo? Justo cuando Jin estaba confundido acerca de lo que Dios le dijo, de repente se dio cuenta de que el tiempo volvió a la normalidad y que Dios no estaba por ningún lado. ¿Es? ¿Jin? Jin. De repente, Tigresa siguió sacudiendo su hombro mientras gritaba su nombre, obligándolo a despertar del estupor. ¿Qué? Abriendo un poco los ojos, vio que Tigresa y Rapunzel lo miraban preocupadas. De repente te quedaste aturdido. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Tigresa respondió antes de lanzar dos preguntas mientras tenía su mano en su frente, comprobando si tenía fiebre. ¿Cómo se supone que voy a tener fiebre? Un ángel ni siquiera puede ofrecerme un desafío, y mucho menos una simple fiebre. Jin respondió mientras se reía para sí mismo. Y aquí estaba yo preocupándome por ti. Tigresa luego hizo una expresión inexpresiva antes de alejar a Jin y comenzó a caminar frustrada. Espera. Esperar. Tigresa, espera. Solo estaba bromeando. Al darse cuenta de lo que había hecho, Jin rápidamente fue a disculparse. Incluso sacando a relucir su técnica secreta abrazándola por detrás y rodeando sus pechos con sus brazos. Mira, lo siento, ¿vale? Dijo Jin y golpeando mientras el hierro estaba caliente, Jin pasó a besar a Tigresa en su nuca. Mía. Sintiendo la sensación de cosquillas en su nuca, Tigres inconscientemente gimió de placer antes de cubrirlos rápidamente avergonzado. Bien. Te perdono. Simplemente. No vuelvas a hacer eso, especialmente en público. Sonriendo para sí mismo con satisfacción, Tigresa finalmente perdonó a Jin y cuando terminó, Jin procedió a explicar lo que Dios le dijo. Ya ves. No estaba aturdido antes. Acabo de conocer a Dios y él me dijo algunas cosas. Dijo Jin mientras se encogía de hombros. Aquí no. Como estaban en un salón público donde un personal o un caballero los vigilaba accidentalmente, Tigresa rápidamente agarró el cuello de Jin y el brazo de Rapunzel antes de arrastrarlos a ambos de regreso a su habitación. Entonces eso es todo. No esperaba que Dios tuviera todo planeado para ti. ¿No crees que te estás mimando bastante? ¿Estás seguro de que no eres su hijo ilegítimo o algo así? Preguntó Tigresa mientras lo miraba con sospecha. ¿En serio? ¿Esa es tu respuesta? Pensé que iba a preguntar sobre la flor o algo así. Jin la miró fijamente antes de suspirar para sí mismo. De todos modos, Elsa ya está haciendo las maletas, así que ustedes dos también deberían hacerlo. Volveré en breve. Después de soltar esas palabras, Jin salió de la habitación y comenzó a correr hacia el comedor. Como todavía es de mañana, Jin consideró que la pareja probablemente estaría en el comedor, desayunando. Como era de esperar, cuando llegó al comedor, los vio a ambos comiendo, sin embargo, algo parece andar mal en la expresión de Agnar. ¿Por qué parece que está deprimido o algo así? Jin se preguntó a sí mismo, sin embargo, no tiene tiempo para preocuparse por él, así que no dudó y rápidamente expresó su propósito. Agnar. Necesito ver la flor. Dijo directamente Jin, haciendo que Agnar se ahogara con su comida. Tos. Por tres. Las criadas rápidamente tomaron un vaso de agua y se lo entregaron a Agnar, quien rápidamente bebió el vaso. Tos. Tos. Perdón, ¿qué estabas diciendo? Agnar tosió un par de veces para aclararse la garganta y poder hablar con claridad. Dije que necesito ver la flor. Y no, no estoy tratando de tomarlo por mí mismo. Solo necesito probar algo.
Jin consideró que Arnar estaba preocupado de que él robara la flor, sin embargo, esas no eran las intenciones de Jin, por lo que aclaró el malentendido antes de que pudiera escalar aún más. Tos. No estaba preocupada por eso. Me quedé atónito por tu presencia. Por favor, entra a la habitación como una persona normal la próxima vez, ¿de acuerdo? Después de escuchar lo que dijo Agnar, Jin, vergonzosamente, se rascó la nuca. Perdón por eso. Intentaré arreglarlo la próxima vez. Jin se disculpó y respondió. Gracias. De todos modos, si voy a ser honesto, puedes quedarte con la flor. Ya no lo necesito, especialmente después de lo que pasó. Pensé que era capaz de protegerlo. Las palabras de Agnar sorprendieron bastante a Jin. No esperaba esta respuesta. ¿Qué por qué? Mi hermano y yo solo nos quedamos con la flor porque temíamos que, si caía en las manos equivocadas, se desencadenaría un gran caos. Agnar respondió mientras tomaba un sorbo de su café de la mañana antes de continuar. Pero ahora que estás aquí, me alivia poder confiártelo. Sígueme. Luego, Agnar se levantó de la mesa y se limpió la boca con un paño blanco antes de caminar hacia el jardín. Después de algunos giros rápidos, Jin y Agnar llegaron a un pequeño rincón donde Jin se encontró con la flor dorada y resplandeciente que brilla en el pequeño rincón del jardín. Es increíble. Aunque Jin ya ha visto la flor, verla de cerca es diferente, por lo que quedó hipnotizado por su belleza. Y esta belleza le recuerda a Rapunzel. Es hora de conocerte, diosa. Con suerte, serás normal a diferencia del dios borracho con el que competí. Jin lanzó una oración silenciosa en su corazón antes de que su mano comenzara a extenderse hacia la flor y tan pronto como sus dedos tocaron el pequeño pétalo, los ojos de Jin de repente brillaron en oro. Agnar, que estaba observando sus acciones, quedó confundido cuando vio que toda la figura de Jin de repente se congeló como si su cuerpo se hubiera detenido un tiempo. Aunque estaba preocupado y quería alejar a Jin de la flor, sin embargo, tiene miedo de que Jin se enoje con él si hacía eso, por lo que solo podía confiar en que Jin estaría bien y que no le pasaría nada malo. Mientras Agnar se preocupaba por Jin, este último de repente se encontró en una gran extensión de tierra llena de pastos exuberantes pero sin señales de árboles. ¿Dónde estoy? Jin buscó a su alrededor y preguntó en voz alta. Es un placer conocerte finalmente, venerable diablo. Capítulo 110. Ella no es tan mala. Es un placer conocerte finalmente, venerable diablo. Cuando Jin escuchó la voz femenina, su cuerpo se giró, buscando la fuente de la voz. Afortunadamente, ella no se estaba escondiendo, así que todo lo que hizo falta fue un simple giro antes de que Jin finalmente la encontrara cara a cara. Eres impresionante. Jin siseó con asombro. No esperaba que la diosa fuera tan hermosa. Bueno, él ya esperaba que ella fuera una mujer hermosa después de todo, ella es una diosa pero su apariencia le recuerda a Jin una cierta persona. Un largo cabello dorado y ondulado que le llegaba hasta los hombros, no solo eso, sino que su cabello dorado también brillaba como si fuera una bombilla. Llevaba un sencillo vestido blanco sin mangas que le llegaba hasta las rodillas, sin embargo, por mucho que Jin quisiera llamarlo simple, no solo le sienta bien sino que añade mucho a su carácter inocente. Encanto de dama. ¿Te ves cómo? Jin entrecierra los ojos e intenta comparar el rostro de la diosa con el de alguien. Rapunzel. ¿Te pareces Rapunzel? Jin abrió mucho los ojos con sorpresa cuando el rostro de Rapunzel de repente se superpone con el rostro de la diosa. Risita. Riéndose levemente, la diosa encuentra divertida la reacción de Jin. ¿Debería tomar eso como un cumplido? Ella sonríe y pregunta. Creo que sí. Quiero decir, es lo mismo que decirte que eres muy hermosa. Si no hubiera conocido a los padres de Rapunzel, habría pensado que eres su madre biológica o algo así. Jin se ríe para sí mismo mientras responde. No te equivoques en eso. Rapunzel ya puede ser considerada mi hija. La diosa respondió mucho a la confusión y conmoción de Jin. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Oh, lo entiendo. Jin de repente tuvo una expresión de comprensión en su rostro mientras asentía repetidamente con la cabeza. Básicamente, dado que la flor es de alguna manera parte de ella y esta flor fue consumida por la madre de Rapunzel antes de que ella diera a luz, Rapunzel ya es considerada como alguien relacionado con Rapunzel, como una madre biológica. Debe ser agradable tener dos madres al mismo tiempo.
Jin murmuró para sí mismo mientras se reía mentalmente. Al darse cuenta de que la diosa todavía lo miraba con una sonrisa divertida en su rostro, Jin se aclaró la garganta y decidió tomar esta situación en serio. Ejem. De todos modos, debe haber una razón por la que querías conocerme, ¿verdad? Jin luego planteó la pregunta que estaba ansioso por saber. Permítanme presentarme adecuadamente, mi nombre es Aeloria, la diosa de la vida y la eterna criadora. La diosa, ahora conocida como Aeloria, se presentó primero antes de continuar. Todo este tiempo, desde que llegaste a mi mundo, te he estado observando. Dijo Aeloria con una sonrisa, probablemente sin saber que lo que está haciendo la convierte en una asquerosa y una acosadora. Está bien No sé qué decir al respecto, debería sentirme segura ya que una diosa me está cuidando. Jin también estaba desconcertado por la inocencia de Aeloria frente a él. Puedo ver todo a través de los ojos de Rapunzel. Y durante esos momentos en que observa tus acciones. Llegué a la conclusión de que realmente ama a mi hija. Luego, Aeloria reveló mientras llamaba intencionalmente a Rapunzel como su hija. Solo tengo una petición tuya. Aeloria luego lo miró con una mirada triste en sus ojos. ¿Qué es? Siempre y cuando esté dentro de mis capacidades. Jin no sabe la razón por la cual Aeloria de repente puso una expresión triste en su rostro, pero aún así se acercó con la cabeza. Por favor, protegida. Ella es mi primera y probablemente será la única hija que tengo. Aunque ella no me ha conocido ni me conoce, me preocupa por ella. Aeloria continuó. Se puede ver una mirada distante en sus ojos. No tienes que decir eso. La protegeré pase lo que pase. Las palabras de Jin la tranquilizaron. Gracias. Un cambio, te doy mi bendición. Aeloria sonriendo aliviada antes de agitar su mano hacia Jin, una extraña luz dorada de repente entró en el pecho de Jin desde la mano de Aeloria. ¿Qué? Aunque confundido, Jin no sintió ningún daño por lo que ella hizo, así que simplemente lo aceptó con un cálido agradecimiento por ella. Aunque no sé qué acabas de hacer, pero gracias. Jin habló mientras se tocaba el pecho, tratando de encontrar alguna anomalía pero no encontraba nada. Luminara. Aeloria de repente pronunció una palabra que confundió ligeramente a Jin. Luminara. ¿Qué es eso? Él pide. El nombre que le doy a Rapunzel. Aunque su madre biológica ya le dio uno, también quiero nombrarla yo mismo. Entonces su nombre será Luminara. Aeloria emocionada con alegría y alivio, como si finalmente se quitara una pesada carga de sus hombros. Recuerda mis palabras, venerable diablo. Nunca los olvides. Mientras sus palabras comienzan a desvanecerse junto con toda el área alrededor de Jin, incluida la propia Aeloria. Espera, espera. ¿Qué quieres decir con venerable diablo? Solo soy un demonio normal. Desafortunadamente, la llamada de Jin ya era demasiado tarde ya que todo el paisaje se había desvanecido de la visión de Jin y antes de que se diera cuenta, estaba de regreso en el jardín junto con Agnar. La flor que se suponía debía estar plantada en la tierra ya no tiene el brillo que tenía antes. ¿Eh? ¿Jin? El cuerpo de Jin seguía temblando mientras Agnar intentaba despertarlo de su estupor. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre. ¿Qué pasó? Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando se dio la vuelta y miró a Agnar, preguntándole qué pasó. De repente te quedaste inmóvil cuando tocaste la flor. Unos segundos más tarde, la flor perdió repentinamente su brillo. Como si muriera. Agnar explicó antes de mirar la flor con lástima, pensando que Jin de alguna manera mató a la flor. Jin no sabe lo que Agnar estaba pensando e incluso si lo supiera, no le importará mucho ya que su mente está ocupada al darse cuenta de la misteriosa luz que entró en su pecho antes. ¿De alguna manera absorbí los poderes de la flor? Entonces, ¿ahora soy algo así como Rapunzel? Supongo. Jin se preguntó a sí mismo mientras miraba la pobre flor que parece una flor normal debido a que perdió su luz. Para ser honesto, Jin solo podría llegar a esta conclusión si no fuera por ver la flor sin su luz brillante. Luminara. El verdadero nombre de Rapunzel. Jin murmuró en su mente. Se sorprendió al saber que la fuente de poderes de Rapunzel era más profunda de lo que pensaba. Probablemente debería contarle lo que pasó. Jin tomó nota para sí mismo antes de levantarse y darle unas palmaditas en los hombros a Agnar. Gracias por esto. Tengo que ir ahora. Hay alguien esperándome.
Poco después de eso, Jin comenzó a alejarse del jardín. Él regresa a su habitación donde Rapunzel y Tigresa probablemente se estaban preparando para su próximo viaje mundial. Está bien. Agnar simplemente agitó su mano hacia Jin y sintió que la sensación de presencia de Jin era un poco diferente después de tocar la flor. Debe ser mi imaginación. Agnar sacudió la cabeza para alejar estos pensamientos antes de regresar al comedor para reanudar su desayuno. Mientras Jin caminaba de regreso a su habitación, sorprendentemente se topó con Elsa, que estaba pegada a las paredes y mirando a su alrededor con cautela. Elsa, ¿qué estás haciendo? Jin la llamó en voz alta, haciendo que Elsa entrara en pánico de inmediato, pero pronto suspiró cuando vio que solo era Jin. Te estaba buscando. Elsa se colocó su hermoso cabello blanco detrás de la oreja antes de responder a la pregunta de Jin. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué necesitas? Si se trata del plan de dejar este mundo, entonces no tienes que preocuparte por eso. Te llamaré cuando estemos listos. Entonces Jin le respondió. Aunque esa no es la razón por la que te estoy buscando, pero me alegra de que sigamos con el plan. De todos modos, ¿puedes venir conmigo unos segundos? Elsa aparentemente aliviada antes de preguntarle a Jin. Está bien, claro. Muestra el camino, princesa de las nieves. Luego, Jin le dirigió una sonrisa burlona a Elsa, quien se sonrojó después de escuchar el apodo vergonzoso que recibió después de revelar sus poderes al público. Aunque Jin pensó que la llamarían la princesa de hielo, desafortunadamente, ese no fue el caso porque todo el reino de Arendelle comenzó a nevar después de que Elsa usó sus poderes para formar una enorme cúpula de hielo que cubrió todo el reino. Aunque Elsa liberó la cúpula de hielo, desafortunadamente comenzó a nevar aunque no fuera su intención. Afortunadamente, la nieve que hizo esta vez no es tan mala como la que hizo en el canon donde todo el reino casi entró en una edad de hielo. Y así surgió su apodo de Princesa de las Nieves. Aunque la gente fuera del reino le pone muchos otros apodos, incluidos los malos como la Demones del Hielo, incluso la llaman la Princesa del Infierno Congelado, lo cual es genial si ignoras que la palabra infierno no es exactamente un cumplido. Volvamos a Jin y Elsa. Después de que Elsa llevó a Jin de regreso a su habitación, Jin vio que su cama estaba llena de ropa y vestidos desdoblados. Por lo que parece, le estaba costando elegir la ropa para su próximo viaje. ¿Tienes problemas para elegir la ropa por ti mismo? Claro, te ayudaré. Justo cuando Jin pensó que la razón por la que Elsa lo llamó aquí fue para ayudarla a elegir su ropa cuando, de repente, Elsa, que había estado callada todo este tiempo, de repente aparece frente a él. Antes de que Jin pudiera registrar sus movimientos, de repente agarró el cuello de su camisa antes de cerrar los ojos mientras sus labios chocaban entre sí. Capítulo 111. Confesión de Elsa. Los ojos de Jin se abrieron con sorpresa cuando sintió una cálida sensación al tocar sus labios. Chu. Debido al beso arrepentido, Jin, sin saberlo, agarró los hermosos hombros blancos como perlas de Elsa y la atrajo hacia su cuerpo, aplastando su pequeño cuerpo contra el de él. Sin embargo, por mucho que Jin quisiera continuar, este sigue siendo el primer beso de Elsa y no puede terminarlo con un profundo beso francés ya que a Jin no le gustaría eso y seguramente a Elsa también. Entonces, después de unos segundos de besos profundos en sus labios, Jin finalmente se separó de ella a pesar de su ligera desgana, pero su fuerza de voluntad se mantuvo firme. Suspiró. Suspiró. Solo por un simple beso, la cara de Elsa estaba roja como una remolacha mientras respiraba con dificultad en busca de aire después de que sus labios se separaron de los de Jin. Eso fue un gran shock. Pensé que tendría que dar el primer paso yo mismo. Jin habló aturdido antes de lanzarle una sonrisa burlona en la siguiente frase. Solo estaba pagando todo lo que ha hecho por mí. Elsa rápidamente apartó la mirada sonrojada antes de negar sus afirmaciones, sin embargo, su tartamudeo y acción simplemente la delataron. No esperaba que la famosa princesa de las nieves, que pronto será reina de las nieves, fuera una tsundere. Supongo que ni siquiera las películas de animación se libran de la lógica del romance anime. Jin se rió para sí mismo ya que no puede evitar burlarse más de Elsa. Ese es el problema, mi pequeña princesa de las nieves. Un simple beso no es suficiente para pagar todo lo que he hecho por ti, ¿verdad? Mientras Jin hablaba, sus dedos, sin saberlo, se encontraron debajo de la barbilla de Elsa antes de levantar su rostro para mirarlo a los ojos.
Lástima que los ojos de Elsa todavía estaban mirando hacia otro lado. Sin embargo, no puede ocultar su sonrojo y sus ojos mirando frenéticamente a cualquier lugar menos a él. ¿Qué quieres decir con eso? Elsa tartamudeó una vez más mientras intentaba preguntarle a Jin. Lo que quiero decir es... Luego, Jin se acomodó mientras ponía toda su palma en la mejilla izquierda de Elsa y la acariciaba antes de continuar. Creo que voy a necesitar algo más que un simple beso. Susurró Jin, esta vez como si se hubiera encendido una mecha, el rostro sonrojado de Elsa finalmente alcanzó sus límites cuando sus ojos comenzaron a aturdirse y cayó hacia Jin. ¡Guau! Espera. Jin rápidamente quitó su mano de su mejilla y rápidamente la abrazó, mientras la miraba preocupada al mismo tiempo. ¡Mierda! Me excedí. Pensando que había hecho algo mal, Jin vio que Elsa estaba inconsciente mientras su boca parecía estar murmurando algo que él no podía oír con claridad. Jin los ignoró e inmediatamente trató de buscar la razón por la cual Elsa se desmayó frente a él. No fue hasta que sus ojos se posaron en su vestido, específicamente en el área de la entrepierna. Jin vio una pequeña mancha húmeda en el área de su entrepierna junto con pequeños líquidos transparentes que goteaban de sus muslos. ¿Qué? Confundido, Jin sin vacilar levantó su vestido y sus ojos se abrieron en shock cuando vio que las bragas de color azul de Elsa con un diseño de nieve estaban muy mojadas. Oh, hombre, supongo que me excedí un poco. Jin se rascó la parte posterior de la cabeza con una sonrisa irónica antes de levantar lentamente a Elsa en un abrazo de princesa y recostarla en su cama. Al mismo tiempo, un pequeño pensamiento cruzó por la mente de Jin. ¿Soy demasiado guapo? Mientras Jin estaba demasiado ocupado pensando para sí mismo, no pudo percibir el par de ojos asomándose por el pequeño hueco de la puerta. ¿Dónde está Jin? De vuelta a Tigresa y Rapunzel. Después de que terminaron de empacar todo lo necesario para ellos, esperaron 5 minutos en su habitación pero no había señales de Jin. Vamos a buscarlo. Rapunzel rápidamente se puso de puntillas y dijo emocionada mientras caminaba de puntillas hacia la puerta principal. Espera. Uf, ¿desde cuándo logré detenerte cada vez que quieres hacer algo? Tigresa estaba a punto de atraparla con sus manos antes de darse cuenta una palmada en el frente al darse cuenta y suspir. Ven conmigo, Tigresa. Rápido. Rapunzel dijo emocionada mientras se asomaba por la puerta y no veía señales del personal, le hizo un gesto de silencio a Tigresa antes de salir con cuidado de la habitación. No tiene sentido ser astuto. No es que nadie nos impida ir a donde queramos. Tigresa suspiró una vez más antes de hablar, sin embargo, como Rapunzel ya estaba afuera, solo habló con nadie más que con el aire frente a ella. Bien. Tigresa puso los ojos en blanco antes de alcanzar apresuradamente a Rapunzel, su velocidad era tan rápida que apareció borrosa al lado de Rapunzel, casi haciéndola gritar de sorpresa si no fuera porque Tigresa se tapó la boca. ¿Cómo se supone que vas a ser astuto si vas a gritar y alertar a todos sobre nuestra presencia? Dijo Tigresa. Dado que Rapunzel quería desempeñar el papel de escabullirse, entonces, como hermana de Rapunzel, obviamente seguiría el juego con sus travesuras juguetonas. Shui. Rapunzel habló en silencio a pesar de que las manos de Tigresa estaban en su boca. Después de que Tigresa se quitó las manos de la boca, Rapunzel rápidamente volvió a su actitud juguetona habitual. Debe estar aquí. Rapunzel susurró mientras abría la puerta más cercana pero no vio a nadie. Aquí no. Probablemente aquí. Aquí tampoco. Ja. Debe estar aquí. No. Es la habitación de Kai. ¿Por qué hay lencería rosa ahí? Durante los siguientes minutos, Rapunzel literalmente abrió todas las puertas que encontraron, incluso el mayordomo del castillo, la habitación de Kai no se salvó y Rapunzel accidentalmente vio algo que no debería. ¿Han visto? Está bien, si Jin no está aquí. Voy a regresar y simplemente dormir. Rapunzel jadeó de cansancio antes de declararse a sí misma mientras su mano tocaba el pomo de la puerta y procedía a girarlo. ¿No es esa la habitación de Elsa? Tigresa levantó una ceja y se sintió incómoda al irrumpir en la habitación de la princesa sin pedirle permiso. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque Rapunzel ya había abierto la puerta y jadeó de sorpresa cuando echó un vistazo al interior. Tigresa. Ven a mirar. Rapunzel la llamó con entusiasmo en un susurro.
¿Qué es? Tigresa preguntó un cambio antes de echar un vistazo al interior. Lo que vio también la hizo jadear al poder ver a Jin y Elsa besándose. Tigresa y Rapunzel se quedaron en su lugar y observaron cómo Jin molestaba a Elsa hasta el punto de hacerla desmayarse. ¡Qué pervertido! Rapunzel dijo con disgusto cuando vio cómo Jin casualmente levantó el vestido de Elsa solo para ver sus bragas. Después de que Jin trajo a Elsa de regreso a su cama, Rapunzel finalmente le hace una pregunta a Tigresa. Oye, ¿crees que Elsa también será parte de nosotros? ¿Cómo lo llama Jin de nuevo? Un harén. Después de lo que hicieron, ¿qué piensas? Tigresa la miró y preguntó a cambio sin responder su pregunta y respondiéndola al mismo tiempo. Oh, qué mal. Rapunzel se rió en silencio al darse cuenta. Deberíamos regresar ahora. No los molestemos. Tigresa les dio una última mirada antes de hablar con Rapunzel. Justo cuando Rapunzel se movió con la cabeza en respuesta mientras ambos comenzaban a darse cuenta de la vuelta para abandonar la escena, las palabras de Jin de repente los hicieron regresar. ¿Habéis terminado de espiar? Ustedes pueden entrar ahora. Ambos se congelaron rápidamente mientras se miraban a los ojos de Rapunzel tenían una mirada de impotencia mientras que los de Tigresa eran una mirada de torpeza, no esperaba ser atrapada. Poco después de que ambos entraron, vieron a Jin sentado en la cama con los brazos cruzados mientras los miraban con una expresión peligrosa. Brillo en sus ojos. Ahora, dame una buena razón para espiarnos o si no. Tendría que castigarlos a ambos antes de pasar al otro mundo. Jin sonriendo malvadamente cuando Tigresa supo el significado detrás de sus palabras. Solo significa una cosa. Serán follados muy duro hasta desmayarse. Nadie, excepto ellos, se da cuenta de lo monstruoso que es Jin cuando se trata de la cama. Ni siquiera Tigresa, que tiene una increíble cantidad de resistencia gracias a su raza, cuando se trata de luchar contra Jin en la cama. Ella solo puede enviar sus oraciones antes de ser arada sin piedad por el trasero hasta que se desmaya. Fue idea de Rapunzel. Entonces, sin dudarlo, rápidamente señaló con el dedo a Rapunzel e inmediatamente la culpó. ¿Qué? No. Tigresa, traidora. Rapunzel gritó. Pensó que ella y Tigresa eran hermanas en todo menos en sangre. No esperaba que la traicionara solo para salvar su trasero de ser arado muy fuerte. Rapunzel. La sonrisa de Jin se hizo más amplia cuando Rapunzel tragó saliva con miedo. Desde ese día, finalmente sintió verdadero miedo. Punto de vista de Elsa. Al abrir los ojos, me sorprendí cuando descubrí por mi ventana que ya era de noche. Solo cuando se dio cuenta de esto recordó lo que sucedió antes de desmayarse. No puedo creer que eso haya pasado. Cerré los ojos entre emoción y decepción. Aunque lo que pasó antes me emocionó mucho, al mismo tiempo me decepcioné porque me desmayé y la situación anterior no había terminado y probablemente no terminaría para siempre. Wow, lo primero que te despertaste, de repente cerraste los ojos y pateaste las piernas como una doncella enamorada. Abriendo los ojos con sorpresa, lentamente giré la cabeza hacia la fuente del sonido y encontré a Jin mirándola con una sonrisa burlona mientras Tigresa y Rapunzel estaban a su lado, una al lado de la otra. Aunque me pregunto qué le pasó a Rapunzel. Parece con dificultad para respirar y no estar erguida. ¿Le dio fiebre? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.